To the untrained eye, you look like everyone else. But you have another side. Embrace it with a machine that's worthy of you. Stylish on the outside, savage on the inside. Legion by Lenovo, powered by Intel Core i7 processors. Do you feel it? Let's do this. My favorite trick, where you ride the little bike through the loop, and I will let you leave. But I've never been able to do that. Hey, how about if I just squirt you in the face with my boutonniere? Okay. Hey guys, I came to, oh, you got a deadly game of cat and mouse going, I'll come back. Krusty! Oh, thanks a lot! You came here to save me! Yeah, that's what I did. My apologies to you. I almost made a grievous error. Goodbye, Krusty. Wait! He can't kill anybody if he doesn't know which one's the real Krusty! Yeah, hup, ha, ha! I am confused. Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico, y bienvenidos a Esportmaníacos, el programa favorito de Cresta, el payaso. Y hablando de payasos, como siempre tenemos que presentaros a todos nuestros tertulianos que están por aquí para charlar en un programa de viernes, que los programas de los viernes duran una hora y que este viernes debería durar una hora, ¿vale? A petición popular, y con popular me refiero a mí, ¿vale? Una vez dicho esto, es bastante posible que se alargue. Blob, buenas tardes. Hey, Yuste, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Blob, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, Blob. Bien, bueno, de viernes, bien. ¿Estás bien, Blob, o no estás bien? Estoy bien. Venga, joder. Mellado, que además tiene un chiste. Por favor, Mellado, procede. Yo estoy bien, quizás no tanto como el protagonista, ¿no? Que viene aquí ahora. Y es que, bueno, pues este es uno que dice: ayer leí un letrero que me hizo cagarme los pantalones. Y está el otro chaval, el otro amigo al lado, le dice: ¿pero qué decía el letrero? Y le contesta el otro: baño cerrado. Pues, está bien, ¿sabéis? Está bien. O sea, claro, está cerrado. Yo estoy un poco harto de esta mierda. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto, tío? Es que además todos los días, no sé. Vale. Pero márcate. Vale. No pasa nada. Chicos. ¿Es aquí el concurso de tiro de arco? Sí. Te apunto. No jodas. Apunta a la Diana. Tío, por favor, deja de buscar los chistes en chistesmalos.com. O sea, es que no. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas desde Cuenca, Blob? No, estoy aquí, estoy... Vale, se te ha escuchado raro. Quentin, ¿qué tal estás? Porque justo he entrado, que me había ido para no escuchar. Ah, vale, Quentin, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento, muy contento. Nunca pensé que diría esto. No sé por qué lo celebran en Formaneacos también, pero bueno, ya lo digo. Ah, es verdad, dilo. Nunca pensé que diría esto, pero hemos superado los 500 suscriptores. ¡Grande, Quentilol! ¡Grande, Quentilol, el influencer! Pues, a mantener. ¿El qué? Quentilol, el influencer, maravilloso. Bueno, Para celebrar no tengo Tochi. No. No, 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 pero es que eso no es celebrar, se va a echar a llorar. No, blop, blop. Mira, este te lo digo. Mira, el mes pasado contraí matrimonio. Dice otro. Contraje, será contraje el que empieza. Contraje. Y dice, hombre, pues claro, no me iba a casar en chándal. ¿Cómo es que contraí, tío? Es que ese era el chiste, bro. Ese era el chiste, todo. Es que no se entera de nada, tío. Es que no se entera. El chiste estaba pensado. El mes pasado, contraí matrimonio. Contraje. Pues claro, no me iba a casar en chándal. Si es que, nada, yo me tiro. Vosotros entendéis dos cosas. La primera, vosotros entendéis que todos los días Mellado explica alguno de los chistes que cuenta. Cosa que no entiendo. Segundo, ¿por qué permitimos a este sinvergüenza contar chistes? Y tercero, yo quiero mandar un saludo, Yuste, a 3 personas. ¿A 3 personas? Sí. Bueno, habría más, pero ahora mismo son 3. Venga. A Johana King, la primera. Grande Johana King, puto padre. A Morillo Talibán. Morillo Talibán, my fucking father también. Y el tercero, que no viene a cuento, pero ya que lo ha puesto en el chat y está Edu Yuguero hoy aquí, le diré que tenía razón, porque él el año pasado defendía que tenía que tener 500 subs en Twitch y hoy puede decirlo. Ya está. Dicho esto, sí, señor. Mellado, por favor, que se quede donde está. Que no sé dónde es, pero no es en su sitio. Vale, ¿sigue siendo racista contar chistes del Lepe? Hostia, yo del Lepe me sé mucho, pero mucho mejor es que los de Mellado, ¿eh? ¿Por qué vas de traje? Bueno, pues como el chiste, ¿no? Con traje, ¿no? Para que la gente O sea, es que yo… Yo he visto a Mellado entrar en la habitación en bermuda y chaqueta, ¿sabes? Sí, 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 espectacular. A mí, Mellado, tú sabes que si vas con traje te casas hoy, ¿no? Entonces… Sí, va a ser eso. Era el mes pasado, Quentin. Contraí el año pasado. Por la imagen de Blob, que esas cosas… El cerebro sí que se le ha contraído. Esas cosas siempre que me hacen bastante gracia. O sea, acaban los chistes… ¿Sabes lo que me falta? Pero dejad los chistes, dejadlos. Lo que me falta, Blob, es que le pongan la cara de Mellado al Pluto. No a mí, al Pluto. Porque es al que le vamos a cargar. La producción en directo no va para más. Claro. Vale. Bien. A mí uno de los chistes que… Bueno, ya os contaré. Otro día os cuento mi chiste favorito de… A ver, chiste de Lepe es muy fácil, que es el del… Bueno, ¿Cuál? Dilo. No, a ver, este es el típico… Hay muchos de Lepe muy malos. A mí el que más me gusta es… ¿Por qué leches? Bueno, da igual. No. Es que lo voy a contar mal. Lo voy a contar mal porque me estoy acordando medio. Joder, de verdad. A ver, tienes, por ejemplo, de por qué poner los semáforos más altos que nadie para que no se los salte ni Dios. Joder, tienes uno. Tienes otro de por qué tiene un bote de sal en la comida para que nadie entre. Tienes otro… no sé, tienes el típico de… Yo qué sé… ¿Por qué la gente no abandona el pueblo? Por un cateo por el Lepe, pues ya está, tío. Hay muchísimos. O sea, de Lepe hay muchísimos. Pero no es por él. Alejandro. Espérate que Alejandro se ha cargado el chiste. El chiste es que cuando uno… Es de Huelva, lo sé. Es que eres muy tonto. Cuando uno de Lepe va a la capital, de repente vuelve y le dicen, oye, ¿por qué has vuelto? Porque cuando voy para la capital hay un cartel que pone Huelva. Eres más tonto que mis huevos, tío. Con lo buen chiste que es que me cago. Ese es muy malo. A ver, yo vengo arreglando del chiste y me voy a comer, si me dejáis. Pero si hoy vienes, ¿no? No. Hoy viene todo el mundo. Pone Mellado todo. Pues usa el guión, bro. Ah, bueno, da igual, sí que pasa. No. Si el programa va a salir igual. Y tanto que da igual, yo no estoy apuntado nunca. Yuste, ¿tú sabes cuál es la mejor cita? No. ¿Sabes cuál es la mejor cita o no? No. ¿Cuál es? La cervecita, let's go, me voy a comer. ¿Podemos parar, por favor, tío? Os lo pido, por favor, de verdad, macho. Hostia, este no lo había visto y esto es bastante bueno, ¿eh? Venga a cadutearme, que Don Chistoso me mató de risa. Oye, por cierto, tú, Yuste, vendes tu casa, ¿no? Tú no es que el chiste es… ¿Vendes tu casa? No. ¿Qué te tengo que decir? Dice lo que dice otro. Alquilo. Y dice, ¿y cuánto pesa? Pero podemos dejar de hacernos daño en este programa, por favor. Oye, llevamos 10 minutos y no hemos llegado al sumario, por favor, Sumario Control. No, Sumario. Me refiero, nos humillamos diariamente con predicciones, power rankings y ahora también con chistes. ¿Por qué? Oye, hay predicciones. Perdona. Yo lo que aprendí con Juste otro día es que los power rankings y lo que se hace aquí no son predicciones. No. Las predicciones sí… Sí que puedes echarlo más en cara. O sea, todo se puede echar en cara. ¡Venga! ¿Vale? Yuste, por favor. Mellado, posa para la cámara, Mellado. Es que lo peor es escuchar a Control descojonándose de fondo, de verdad, no puedo con mi vida. Este programa tiene que durar 50 minutos más. Ya está, por favor, solo 50 minutos más. Lo primero de todo, Control, pon la noticia que tenemos en la web sobre Volibear, porque ayer hubo un desliz en donde se anunciaba que íbamos a tener hoy por la tarde a las 5 un evento. Parece ser que hay algún tipo de evento sobre Volibear, pero finalmente iba a ser mañana a las 5 de la mañana. Que lo sepáis. Buena hora, ¿eh? Por lo menos pillan hora punta, mira. Claro, o sea, para la mayoría de vosotros os pilla antes de iros a dormir. Entonces, Riot ha pensado también en el público español. Gracias, Riot Games, por pensar en el público español. Que estará todo el mundo. A los de Canarias no les pilla tan mal, es a las 4. A ti tampoco te pilla tan mal, Blob, por lo que sea. Vaya, eso es verdad, ¿eh? Entonces, mañana lo vamos a ver. Pero por el retraso, Yuste, o porque tiene un horario de mierda. Por las dos cosas. Por ambas partes. Pon el vídeo, que así nos ponemos a ver simplemente el de fondo, porque simplemente una imagen dando vueltas y ya está. A mí me pilla buena hora. A ver, ¿a cuánta gente de aquí le pilla buena hora? A mí me pilla buena hora. A ver, en verdad es el culmen del horario gamer, ¿no? Las 5 de la mañana. Sí, sí. Es el power spike de la hora gamer. Como diría el otro día… Esto me recuerda… Mira. Aquí tenéis. Esta supongo que será la imagen del Splashat que vamos a tener para el campeón. Bastante rudo, ¿eh? El señor Volibear. Sí, sí, bastante rudo, se le ve bastante mazado a mi pana. Espero que siga poniéndose fuerte. Sí, sí, sí. Se le ve bastante rudo. No os voy a engañar. Oye, la cuarentena la sienta bien. Está bien, está bien. Sí, sí. Recordemos que se va a aparecer en la idea de que es un campeón, que va a estar basado en autoataques, velocidad de ataque, regenerarse y esas cositas, ¿vale? Luego ya mañana lo veremos y tendréis toda la información en la web de Deportes Maníacos. Os recuerdo también que si queréis información sobre el campeón, en la web hemos hecho prácticamente seguimiento de todo lo que se ha visto, así que si tenéis un poquito de prisa, pues lo tenéis por ahí. ¿Quién ha hecho una encuesta de si es buena hora? Hombre, pues Control. ¿Control, has hecho una encuesta? No, sí, ya sé que es buena hora. Mala hora, tío, no me jodas. Entonces, ¿quién ha hecho esto? Esto me recuerda… ¿De Cancho? Ah, sí, de Cancho. Yuste al evento… Hostia, de los 10 bots años. Pueden hacer encuestas, buah. Bueno, sí. ¿Te acuerdas, Yuste, cuando fuimos al evento de los 10 años, no? No entiendo qué me quieres decir. Que estuvimos hasta las 5 de la mañana. Sí, 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 sí. Y el día siguiente a las 9, venga, chavales… Sí, 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 sí. Dentro de 10 años, cuando caduque, contaré mi experiencia del viaje, ¿vale? Más allá de eso… Hostia, como siempre, gracias a nuestros queridos patrocinadores… Eres un capullo. Gracias a nuestros queridos patrocinadores, Instant Gaming, Nvidia… Y las gentes de Lenovo Legión, también gracias a nuestros compañeros de viaje como Rockstar. Vamos a continuar, ¿vale? Como siempre también, gracias a todos los que os suscribís. Ya sabéis que todos los que os suscribís entréis en el sorteo de una Nintendo Switch. Todos los que estáis suscritos. Así que gracias a todos los que dejéis el Twitch Prime y que además nos permitís hacer todas estas vainas que hacemos por aquí, con lo que nos lo pasamos bastante bien. Además también os quiero recordar que tenemos un sorteo de Instant Gaming donde puede participar todo el mundo, todo el mundo puede participar y podéis elegir el juego que os dé la gana. Y también tenemos un sorteo para Twitter, que es también para todo el mundo, donde os podéis llevar un skin de Fun Plus Phoenix y luego también el día 15 de mayo, entre los suscriptores, vamos a sortear también 5 skins de Fun Plus Phoenix, de las de World Championship, ¿vale? Que están bastante guays. Entonces… Gracias a todos, gracias a los que nos apoyáis. Después de este programa vamos a estar un rato charlando con los suscriptores y demás en el Discord por ahí perdidos y ya está, y vamos avanzando. El tema, vamos a continuar después de ver esto. Nos toca hacer un repaso al SoloQ Challenge, ¿vale? Tu turnito de hacer repaso al SoloQ Challenge. Yo he de decir, vuelvo a repetir, mientras Control prepara los clips, vuelvo a repetir… Espero que no pongas el tuitillo que has puesto antes de otra manera. Sí, 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 lo vuelvo a repetir. Considero que hay gente que quizás debería buscar un poco de ayuda porque las mesas no sienten, pero no sé si es la forma adecuada de llevar la frustración, ¿vale? Esto es… Yo que… A ver, también hay que buscar ayuda porque hay gente que ha jugado 56 partidas en 48 horas, ¿verdad, Flaket? Pero, Blob… Pero es 100% merengue, eso lo podemos hacer. Ya, es 100% merengue. No, hay gente que se lo echa de normal eso, o sea, si yo juego todos los días al LoL… 30 partidas, todos los días, perdón. 30 no. Cada día 10 partidas mínimo. Sí. Esta gente está acostumbrada. En 4 horas de stream o 5, bueno, de hecho, en 5 horas de stream, pues si juegan 10 horas de stream o 12, pues tendrán 15 partidas, ¿no? Entre días, 45. También te digo que en el caso concreto de Flaket, como va con el Draven, acaba las partidas en 20 minutos, algunas. Pues, sí, bueno, pues píllatelo tú. Pues píllatelo tú. Píllatelo tú. No, yo no, que soy más malo que mi puta madre. Pero eso también es verdad. No, pero en serio, o sea, mi sensación cuando veo los streams es como… joder, tranquilízate un poco, que no, que no sé, si es tu forma de reaccionar ante la frustración, que es normal que la gente se frustre y se enfade por ese tipo de cosas, pero que yo a veces lo veo y digo, ostras, esto creo que es demasiado, sin ser yo científico, ya está. Lo hacen por los impactos, lo he dicho antes, si lo haces por los impactos todavía, pero yo no creo que sea por los impactos. Pero eso no es verdad. Yo no creo que sea por los impactos. Lo que dice Smillo es un invent de tres pares de cojones. Yo reacciono igual que ellos o peor, y de por los impactos los cojones. De hecho, créeme que si pudiera no pegar el puñetazo a la mesa o gritar… elegirías no pegar el puñetazo a la mesa. Claro, ese es el tema. O sea, ya está, ¿sabes? Pero bueno. Dice uno, los impactos son contra naturales, la mesa. Sí, tío. Es verdad. Otra cosa es que no sea una reacción… ¿que aplaudir? Vamos claro, a yo entiendo que a lo mejor un golpecito, tal, pero es que ayer nos pasan clips y parece ser que cada partida hay alguien que le da un golpe a cosas, un golpe por partida mínimo, y es como, joder. La selección de clips pero está complicada, ¿eh? Ya la selección de clips, es verdad, porque yo quiero traer aquí clips graciosos, si hay algún fail, algún golpecito, pero todo el rato. De todas formas… también te digo una cosa, Yuste, respecto a esto, aunque sé que es otro tema y otro debate, y no os puedo traerlo otra vez. Pues entonces no lo vamos a traer. Simplemente dilo. Entonces no lo digo. No, dilo, pero pasamos de ti, ¿vale? ¿Te parece bien? Pero entonces puedo no decirlo y pasar de mí igual. Vale, correcto, puedes no decirlo. Yo lo único que diré al respecto, y no es lo que iba a decir. No es lo mismo. Es que ayer Yuste aprendió parte del sistema de reportes de Riot. No quiero entrar en ese tema. Luego, ¿has visto? Más adelante entramos en ese tema. Ahora mismo no entramos en ese tema. ¿Está en el guión hoy? Sí. Por una cosilla. Cipotus Prime, que te estoy viendo. Que esa suscripción, Cipotus Prime, que te estoy viendo. Vamos a continuar, ¿vale? Tenemos los clips por ahí, Control. Yes. Vamos a verlos, venga. Vamos a echarle un vistazo. Os voy a ir contando un poquito de qué van y luego ya os dejo que lo escuchéis. Venga, vamos a ver los clips, Control, dale. A ver. Aquí tenemos a Adri, cuidadito con el eco, igual que el mío. Mira tú al IG, qué grande, ni al IA ni al IB. Oh my god, estaba ese ahí. Cuadra que padre, tío. Se marca un buen carro. No, pero ponlos todos seguidos, Control, si no aquí nos tenemos 50 años. No es Alef. Acabo de entender por qué es Alief el nombre. Qué grande. Os pongo otro del eco de Adri. Yo viendo los clips de Adri H, Vamos a ver, venga. Soy yo, literal. Dale a Adri, vamos a seguir viendo más esto. ¡No! Mierda, tío. ¡Hostia! Estaban todas ahí como llenas, loco. ¡Hostia! Mierda, tío. Es un poco raro esa jugada, ¿no? Bueno, lo ha matado y se ha vuelto para atrás. No pasa nada. No, eso no. Que aparezcan de repente 3 personas ahí. Lo sabía, lo tenían snipeado. Y ahí está. Vamos a continuar, pero ponlos seguidos, porfa, Control, que si no esto se va a hacer eterno. Dale. La siguiente. +1 si mato a este tío. Yo creo que se puso Alife. Espera. +1. ¿Y esta música ataco? Es faker, he fallado la Q. Se ha esquivado la Q. Guau, ese sí que soy yo, literal, Ahí tenemos a Werly, a ver qué tal se le da. Ese clip sí que me representa. Tenía el anciano. Ahí probablemente me la voy a cargar solo, Creo que se puso encima de Minion y sin querer salté a Darius, tío. Ya se da la minion. ¿Ha flasheado a Darius? Si le pego un crítico a alguien, tú le dejo visco. Ojito, esta es buena. Están aquí en base, Mirad el guardamapa. Mira a Quentin, ¡Bum! Buenarda, buenarda. Eso es muy buena, Eso es muy buena. Hostia, cero. Bueno, cuidado, esto es un poquito de Virgen Modeón, Ay. Ojo, Werly Bombay Race con Nashor. Ah, debería ganarlo, no me jodas. ¿No? ¡No! ¡No! No lo gana, no. No lo gana. ¡Han acabado! Pues no sé, pensé que ¿qué han hecho? ¡No, tío, qué close! Pobre Werly, tío, está triste. Ay, ¿qué hicieron? ¿Dónde se sentaron? ¿Este quién es? Siler. Ah, Siler, hostia, sin luz. Igual que Siler. ¡Ay! Hostia puta, vaya baile. Oh, qué bueno, Venga. Ya tiene W para volver, va a hacerlo, ¿no? ¿Me estáis viendo jugar, loco? Por aquí, por allí, pim pam. Nah, I need clip, bro. Es que necesito un puto clip de esto. Oh my fucking god, soy fucking Jesús. Hostia. Hostia. Igual que yo, mi LeBlanc es igual que esa, Eso también soy yo literal, voy a literal una vez más. Sí. Mañana lo vemos, ¿no? No hay más control. No, estoy triste. Este es espectacular, Ah, yo estaba triste, yo quería más clips. Ahí tenéis los clips. Joder, ¿qué contraste de estos clips con los que vamos a sacar el lunes de nuestro clash de este fin de semana. Es verdad que hay clase este fin de semana. Vamos a estar nosotros por ahí, A ver si nos apoyáis o no. Hostia, que yo mañana tengo un jungla nuevo. Bueno, el jungla me estará escuchando. Man. ¿Que mañana tienes un jungla nuevo? ¿Cómo que mañana tienes un jungla nuevo? Sí, en el clash, ¿Quién es tu jungla nuevo, Alejandro? No lo diré. Dilo, Alejandro. Mañana se descubrirá. ¿Vas a ir con los kiwis? Sí. ¿Quién es tu jugador? Aquí tenemos el quinteto titular de Team SoloQ, estamos aquí. Falta Control, Mellado, Baxter también. Sí, Baxter también. Entra este fin de semana, pero yo no voy a una posición que no sea la jungla. Lo siento. Vale, me parece bien. Perfecto. Porque siempre tengo que cambiar, siempre estoy una temporada probando y luego me tengo que cambiar. Pero no te habías puesto a jugar a de carry para jugar a de carry en estas cosas. Pero de repente cuando me pongo a jugar a de carry, juego el torneo y me tengo que jugar jungla. Ya está. Entonces pues me pego un tiro. Ya no voy a cambiar más de posición. Ya me quedo en la jungla, ya no me mareéis más. ¿Cómo miente el Yuste, El que iba de jungla era Mellado, tú robando todos los dragones. No, pero me refiero en la liga de cuarentena. Ah, caray, vale. Vamos a ver, venga, vamos a echar un vistazo a ver cómo está la clasificación. Vamos a ver cómo está la clasificación. Primero tenemos a Flaket, Diamante 1, 0 LPs, ha jugado 56 partidas y tiene un 71% de win ratio. En segunda posición, Sendo, que creo que ayer no sé, jugó 20 y pico horas seguidas. Sendo ayer estuvo una putísima barbaridad en stream. No sé exactamente cuándo, pero... Acaba de subir. Es buenillo el Flaket. Sí. Es buenillo el Flaket, para lo que sea. 21 horas. Ostras, 21 horas. Está bien. Antonio tiene 2 AFKs. Una de cada 10. Tú, Alex, no te preocupes. Una de cada 100. Diamond. Otro el otro día llevará ya 200 y pico partidas, ¿no? Para que me haya vuelto a pasar. 300 por lo menos. Diamond está en Diamante 4 con 100 LPs. Estará en promo ahora mismo. Y ha jugado 53 partidas. Luego tenemos a Rafa Lol, que también le está echando bastante. 44 partidas. Está también en Diamante 4 con 100 LPs. También es bastante chill, Werly, lo tenemos. Dime. Todos los iluminados profetas que decían que no iba a llegar ninguno a Challenger de los que hay, ¿empiezan a recoger cable? A ver. Te comunico, Alejandro, que pensábamos que iban a empezar en MMR de oro, Son 2 días, 1, 2 días como mucho de diferencia para llegar aquí donde están ahora. No te lo sé decir porque no lo sé. Supongo que… Pero yo sí, por eso te lo digo. Empiezan saltando división R2. Tienen que jugar más o menos para estar donde estaban unas 40, 50 partidas más, exagerando muchísimo. Porque habrá algunos que en 35 partidas ya hayan llegado, ¿vale? Pero bueno, supongamos que algunos se estampe, que es lo que todo el mundo quiere ver, pues eso. Entonces, luego tenemos a Werly, que está en la quinta posición, Diamante 4, 45 LPs. Siro también la acompaña por ahí. El Ojo Ninja también está en Diamante. Estos son los 7 jugadores que están por ahí en Diamante. Los que más, ¿quién ha jugado más partidas? Flaket, 56, Dalvenger, 54, ahora mismo está en Platino 1, Diamond, 53 partidas, Sendo, 50 y Siro, que lleva 46. ¿Quién lleva más win ratio? Y luego vemos a ver quién tiene menos win ratio. Más win ratio, ojito, con Antonio, que está en Platino 2, lleva 26 partidas, 85%. Davis lleva 24 partidas, 83% de win ratio. Luego tenemos a Faka con 28 partidas y 79%. ¿Quién lleva menos win ratio? Bueno, pues lleva Little Ragger Girl, que está con un 27%. Y luego tenemos a Jesky y Kazke. Y luego en cuarta posición tenemos a Motroco. ¿Vale? Tenemos ahí un poquito quién está en el pozo pozísimo. No, pero Jess se ha recuperado porque ayer iba como 4-10 o algo así. O sea, iba bastante mal. Por lo menos ya lleva un poco mejor. Mi caballo de este SoloQ Challenge va bastante mal, que era qué rico que va bastante regular. Y bueno, vamos a ver, porque Jinjin va 26 partidas, 15 victorias, 11 derrotas, 58%. Vamos, Jinjin, joder. No está mal, señoras. Jinjin debería acabar en Master, Grand Master, joder. En Master, yo intuyo que Master sí que llega. Sí, sí, sí. O Diamante. Sí, yo intuyo que sí, vaya. Esto es así, este es el orden de factores, chavales, de cómo tenemos el SoloQ Challenge. Ya volveremos el lunes, que ya habrán pasado ya bastantes más días. Supongo que a lo largo de este fin de semana, el lunes ya tendremos algún máster, intuyo yo, ¿no? Para el, lunes. Espérate, Flaket está en stream, ¿no? Digo para el lunes, no el lunes, para el lunes. Nada, para el lunes tienes ya varios. Sí. Master Flaket si no llega, o sea, Flaket si no llega hoy, mañana estará. Hoy. Mira, me meto en el streaming de Flaket y acaba de ganar otra game. Ah, bueno, claro, pero que si está Diamante 1. ¿Cuántos puntos le dan? Veintitantos, sí, ¿no? Sí, 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 que está Diamante 1, que está Diamante 1. Hostia, pero es que también es el que más va jugando, Madre mía. Sí, 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 va bien, va bien. Flaket va volando, el tío, quiere ganar. Ha palmado, ha palmado. Acaba de palmar. Ah, ha palmado, me jodas. Sí, sí, ha palmado. Joder, Blob, vaya informador, macho. Es que vaya tela. Joder, es que yo he entrado y he visto un nexo cayendo e intuía que era victoria, pero ha palmado y está. Ha intuido. ¿Qué significará derrota? Diamante 1, 0 LPs. Defeat, concretamente. Defeat, defeat. Luego vamos a avanzar, chavales. Ya sabéis que hacemos por aquí el repasito. Espero que lo paséis bien. Bueno, y Sendo también, ahora que lo estoy pensando. Nosotros que vamos a continuar. Yo tengo una pregunta, vamos a meternos ahora. Bueno, antes de meternos en esto, vamos a cambiar de tema. Y resulta que ayer mi gente, mis panas de Riot Games, Ricardo Kiles en este caso, él puso un mensaje diciendo que a lo largo del día de hoy íbamos a tener una carta, un mensaje de… Bueno, no lo quiero decir de memoria, lo voy a leer y así estamos más tranquilos, si os parece bien, y si no, pues no es mi problema. El caso… ¿Qué es lo que comentó el señor Ricardo Kiles ayer? Sobre todas las conversaciones que han salido estos días a raíz del estado del juego a nivel de comportamiento de los jugadores, no es suficiente decir que estamos trabajando en ello. Mañana Riot Medler lanzará un diario de desarrollo para empezar a hablar de ello. ¿Qué creéis que vamos a escuchar en este diario número 1 de lo que es la SoloQ regular? Esto ya no es la primera vez que oímos esto. De hecho, creo que fue hace un par de días que también Riot Internacional habló sobre el tema. Porque esto viene, por si no lo sabéis, viene a raíz del vídeo de Boy Boy, al que se ha sumado un montón de gente de la comunidad. Y Riot dice que, bueno, pues que ha escuchado las quejas y que piensan que este es un tema suficientemente serio como para tener una larga conversación al respecto. Y que llevan ya estos días trabajando. Y efectivamente el viernes vamos a tener el reporte ese, que yo creo que básicamente va a ser pues un poco como hicieron con la campaña de limpieza del cliente, ¿no? Va a ser un planteamiento del plan de ruta de Riot para terminar de arreglar este. Bueno, para empezar a arreglar este problema. Alejandro. Yo quiero creer que lo que ha dicho lo va a pasar. Pero es que yo creo que ahora mismo, tal y como el sistema funciona, no tiene solución. Tal y es como lo que yo creo. Desarróllame eso. A que ahora mismo está tan asentado que se juegue como se juega, que ya no es que lo dijera Boy Boy, y que no lo diga yo, ni que lo diga un montón de gente más con la que puedes hablar del League of Legends día a día. Sino que el problema es que lo que ha pasado es una consecuencia, no una causa, de todo como lleva tratándose durante años. Tema de autofills, tema de dúos, tema de boosteds, tema de livers, tema de intins, tema de griffers. Y no hablo de los AFK, que es lo que la gente se queda. La gran mayoría de las partidas, y en eso puedo, por lo menos mi experiencia, es 5 contra 5, 10 jugadores. Pero los 10 no intentan ganar. Ya no hablo ni de intensidad. Hay jugadores que según como la partida, minuto 4, se han muerto una vez o dos. Vale, me quedo en base, open mid. Ya está, tío. Y de hecho, es que el problema es que... Hoy he visto y para mí que esto pase es que desde hace años a esa gente se le ha permitido. Que ojalá se diga, nos hemos equivocado y se ponga remedio. Que evidentemente a Kaius no le meto en esto porque él es el mensajero, ¿no? Hoy he visto, es que hay un problema. Y lo de Boy Boy... Y lo de Boy Boy, a mí lo que me preocupa es que si Boy Boy no dice nada, ya, eso no pasa nada. Eso es lo que a mí me parece mal. Hoy he visto un clip de LS hablando con… Porque LS suele hacer coaching a gente y tal. Entonces he visto un clip y le dice… ¿Por qué te has ido FK? Y le dice el pavo. No lo sé, no me acuerdo. Y luego pasa un minuto y dice… Ah, porque me habían matado dos veces y me he ido FK. Y dice, ya, pero sabes que el juego era totalmente ganable. Ya, pero me he tilteado y me he ido. Open meet, jaja. Hay gente así, y yo sé de gente que piensan que tienen en su pensamiento para hacer lo que quieran. Pero bueno, si es de hace un año, correcto. Y eso es de hace un año, ¿eh? Toad, pero cuéntame. Toad, yo estoy mucho con Quentin. Creo que el problema ya no es más del sistema, porque el sistema lleva así muchos años, pero sí que es una cuestión de que durante todo este largo periodo de tiempo ha ido la cosa a peor y no se ha cortado de raíz, podríamos decir. Si hace unos años hubiese habido alguna especie de intento por educar a la comunidad de lo que se puede y lo que no se puede hacer, creo que no habríamos llegado a este punto. Y creo que ya están una serie de vicios y mentalidad en la gente muy asentada. Y todo el mundo, cuando hablas con ellos, dicen, nah, es que yo ya sé que aunque le reporte no le va a pasar nada. Hay que hacer un trabajo de reeducación profundo de todo lo que es el público que tiene lo que tiene League of Legends. Y creo que es muy complicado hacerlo precisamente por todas esas ideas que ya están instauradas en esa memoria colectiva de lo que has ido viviendo año a año y de que tú constantemente te has ido encontrando gente haciendo este tipo de cosas y que no les ha pasado nada. Pues bueno, el día que me toque a mí, pues lo haré también y no pasará nada. Hay que reeducar mucho a la gente y no es son muy complicado, ¿eh? Los trolls y los AFKs. ¿Cómo que no son los trolls y los AFKs? Que el problema no es el pick raro, el tío que juega un autofill. El problema es, como bien ha dicho Toad, que tú puedes sudar de la partida, hacerte farmeo, tirar habilidades, saltar, pasártelo de puta madre tú solo en la jungla, me lo invento, no digo que sea jungla, sino que simplemente te vas a un lado tú solo y ese tío no hay ninguna manera de demostrar, salvo que lo mires manual, que ha querido no ganar. No digo querer perder, querer no ganar. Es indemostrable, salvo que lo mires de este tío que hace. Correcto. Y el problema es que en las opciones no hay ningún reporte que diga eso, porque el más parecido es el de Leave the Game AFK, pero es que tampoco hace AFK, realmente, está jugando. Mellado, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Nada, que yo estoy de acuerdo, pero ha dicho Quentin de que cree que no hay solución. Yo creo que la solución es mano dura y todos aquellos que empiecen… O sea, Riot se te tendría que poner serio de una vez y a pero todos Jaime, aquellos que… Dime. Es que no hay volumen de personal para… Tener mano dura con todos los jugadores. Es que es imposible. No estoy de acuerdo. Hoy. Digo que no lo hay. Que lo puede haber. Vale. Que lo puede haber, evidentemente. Claro. Yuste, yo soy el primero que te defiende que si esto quisiera ser, necesitamos 500.000 personas. Me lo invento, ¿vale? Y digo número una barbaridad para que se entienda. Para controlar todas las partidas del juego en el mundo, perfecto. Pero es que no hay ese volumen de gente hoy. Ahora mismo, vale. Yo creo. Claro, vale. Sí. Y yo creo que el problema es el que es, que se ha incentivado incluso, pero que esto encima hay muchos problemas. Sale Boy Boy, viene el SoloQ Challenge, no sé, tío. Y luego aparte hay una cosa que espero que también sea una consecuencia de esto, y es que al igual que yo denuncio, y yo no soy un jugador modelo, y de hecho muchas veces a mí se me debería castigar por esto, ¿vale? Que quede claro. Correcto. Al igual que yo denuncio, o hablábamos aquí, no, yo no te voy a engañar, yo creo que soy crítico conmigo mismo también. Al igual que hablamos muchas veces del modelo de los streamers como representación del pueblo o de los jugadores, también te digo que si a los streamers no se les viera gracioso el ir a por ellos a trolearle la partida, cosa que lleva pasando 10 años en el League of Legends, no es de hoy, esto también se habría arreglado. Yo lo que digo es… Pero no pasa. Yo lo que creo que… Yo creo que el problema principal para mí es que hay muchos puntos intermedios entre ponerte a banear a la gente a mansalva y educar a los jugadores. Creo que se pueden hacer... Bueno, perdón, y no hacer nada. Creo que se pueden hacer tantas cosas que no se hacen. porque, no sé, pues porque, yo qué sé, porque estarán contando billetes, que yo lo entiendo. Si yo entiendo que dentro de la filosofía de empresa, cuando tú estás recibiendo billetes, y billetes, y billetes, y billetes, y billetes, y prácticamente te da igual varias cosas, y sigues recibiendo billetes, y billetes, y billetes, y de repente te estás, la gente se queja de SoloQ, pero la gente sigue entrando, y sigue jugando, y te siguen entrando billetes, y billetes, y billetes, y creciendo, yo entiendo que tu preocupación principal no es voy a poner resolución a esto, porque la gente sigue jugando y yo sigo cobrando. Entonces, yo entiendo... Pero es que eso... Dime. Es que el problema es que si lo miran... Perdona, Blob. Perdón. No, vamos, no, sigue, termina. Si el problema de todo esto, el tema de las ganancias y tal, yo personalmente creo, y mira que yo he atizado a Riot mil veces, pero en cuanto a cómo cuidan a la comunidad del juego, no hay mejores juegos que ellos, en nivel de online, muy poquitos. Sí, eso ya lo hemos dicho. A lo mejor los hay, ¿vale? Son los mejores, correcto. Pero la realidad es que dices, es que si esto, a nivel de números, que seguramente es en lo que se abracen y en algún momento a lo mejor sale hasta el argumento hoy con Melder, es que no tenemos conciencia de esto porque los jugadores están, nos ha jodido Mayo con las flores, es que o juego Ranked tal y como está o no juego Ranked. Tienes que pasar por el aro. A mí me gusta jugar Ranked, no me gusta jugar ni Arams, que me parece el peor modo de juego con diferencia, ni normales. Entonces, o juego esto o me voy a Flex a que me toque una prema de 4, cosa muy habitual, o de 2 y 2, y esté yo en mi partida y de puto asco. ¿Qué haces? Pues juega Ranked y te expones a esto. A mí personalmente creo que... Bueno, no sé, me cuesta mucho entender cuál es el paradigma de todo esto y cuál es la solución. El otro día dábamos un montón de cosas que se podrían hacer que decía Sharin que no. Pero bueno, Sharin, ojo, sesgadísimo en este tema. Una de cada 100 partidas nos trolean, dijo aquí. Bueno, 100 de 10.000. Es su punto de vista, ¿eh? No hay que meterse con los puntos de vista de los demás. Yo creo que está equivocado, pero es su punto de vista. Ya está. Pero es que es un punto de vista donde yo cojo un espectro de 100 partidas. Es que además te dejo que las elijas tú. 100 partidas, las eliges tú. Dime que solo hay un troll. Sí. Es mentira, es mentira. Es cierto, es mentira. Sí. El Blob, coméntame. A ver, yo creo que en este tema nos vamos a comer una bomba de humo que flipas. Porque van a salir... yo lo que creo que va a pasar es que con el vídeo de Boy Boy que se les ha tirado ahora a todo el mundo encima en base a ese vídeo, creo que van a hacer la clásica de sacarte hoy un post, un directo de desarrollo diciéndote que de aquí a 6 meses te van a arreglar los problemas de SoloQ, y irá pasando el tiempo, irán pasando los meses y no habrá mejoras sustanciales. Y yo creo que... Es que es lo que comentaba antes, yo creo que va a ser un caso muy similar del cliente, porque el otro día repasábamos un post de hace 6 meses de un día de desarrollo de estos, donde decían que estaban trabajando con máxima prioridad en arreglar un problema tan básico del cliente como era que a veces se dodgea accidentalmente selección de campeón porque no deja bloquear, y el otro día sacaron un post diciendo que este problema todavía no estaba arreglado y que ya no era una prioridad. Entonces yo lo que creo es que va a pasar algo similar, que nos vamos a comer una bomba de humo para que se quiten el problema de... Os hemos escuchado, gente. Exacto, os hemos escuchado. Ajá. Vale. Era obligación, entre comillas, que dijeran algo. Yo espero que lo que estaba pasando, entonces... Quentin. Ah, estaba esperando a que acabara todo. Yo quiero creer que... Conociendo a Riot y teniendo fe, llamadme soñador, romántico, lo que quieras. Quiero creer que van a hacer autocrítica, o va a haber un post de autocrítica, van a decir que se han equivocado y van a ponerle remedio, no de inmediato, porque yo ya digo, eso no lo creo que pase, pero yo creo que no va a ser bomba de humo. No, yo creo que el tema pero es que... puede ser. Claro. También te digo, es que a mí me parece muy grave esto. O sea, a mí el problema me parece que no entender y identificar tu juego y que tenga que ser Boy Boy. Porque es que encima es Boy Boy. Estoy 100% seguro de que el jugador es... Me lo invento. ¿Cómo se llama el tío este? Tarzanet. Y no pasa nada. Mira. Tiene que salir un tío modelo. Boy Boy yo llevo viendo de streamear 10 años y a lo mejor en alguna partida lo ha hecho, me imagino, como todos, ¿no? Pero es un tío ejemplar en streaming y jugando. Y le trolean, le intean, le hacen griffin, le snipean en Steam, da igual. El tío, ejemplar. Y lo ha dicho Boy Boy, que ha tenido que ser pro player de los mejores de Norteamérica, top 1 de su región en ladder muchas veces. Vamos, un crack. Mira, y si no llega a ser Boy Boy, no pasa nada. Eso es lo más grave para mí. Sí, voy a leer por aquí. El vídeo da por seguro que no tienes a Riot diciendo que le han escuchado y sacándote un post de desarrollo. Voy a leer por aquí Guillermo Motillano, que dice: El problema también es que a veces la gente reporta porque un jugador ha jugado mal, pero no siendo troll o AFK. Entonces, distinguir qué reportes son reales es casi imposible. Mira, te voy a decir, si el sistema está tan mal hecho que pasa esto, la culpa es de Riot, no es del jugador. La culpa es de Riot por no tener un sistema de reportes competente. Exacto. Y no me vale la historia de, pero vete al otro sitio y pon un ticket. Pero ¿por qué tiene que ser el jugador? Un segundo, Quentin. ¿Por qué tiene que ser el jugador el que tenga que buscar entre 50 sitios para saber cuál es la forma correcta de cómo reportar a alguien? Un jugador es un cliente, no un trabajador. Debería ser, debería recibir las cosas de la mejor forma posible. No debería en plan, bueno, a ver ahora a las 50 páginas que tengo que hacer, ¿vale? Vale que el jugador lo haga mal, pues pónselo de la mejor forma posible, pero no pongamos, por favor, ninguna excusa mala. Alejandro, y avanzamos de tema. Para mí es que el problema de todo esto es que el sistema es malo, como bien dice Yuste. Yo espero que la solución no sea el tribunal, porque el tribunal era vergonzoso. Gente del tribunal lo único que hacía era punish por el argumento de si está aquí se lo merece. Cosa que... Y porque tú le dabas, porque no te lías nada, le dabas rápido y te llevabas los IPs estos que había, sí. Pero desde luego hay cosas que deberían estar totalmente restringidas o totalmente capadas en un filtro, aunque sea un bot. Ya no hablo del ticket que decías tú del jugador, del trabajador y tal. Situación de un tío, cosa que pasa muchísimo en mi elo actual, que es oro 3, creo que es. Muchísimo. Que es un tío que es de carry, de repente empieza a jugar jungla, y desde que juega jungla, con Nidaliba 21-1, tiene un KDA de 25... No, y ese tío sigue jugando. Es que eso, tío, tiene que haber alguna manera en el sistema de actualizarlo. No hay. Yo tampoco entiendo ¿cómo no por qué. Yuste, ¿cómo no va a verlo? Espera, Yuste. Vale, que no lo haya. Perdón, ¿cómo no puede haberlo si ellos tienen que tener traqueado hasta qué rol elige cada uno, tío? Nos lo dice la puñetera API desde fuera del Professor o el OpenGG a nivel de elegir rol, ¿sabes? Cuando tú pones el AD Carry Top Laner o el Autofill o lo que quieras jugar. Sí. ¿Cómo leches no se va a saber? También te digo, por ejemplo, yo lo que haría sería también un tipo de filtro para decir, este señor se ha muerto en la torre, saltan las alarmas, ¿por qué se ha muerto? ¿Sabes? O sea, me resulta muy raro que haya gente que se estampa en las torres todos los días y luego nos metemos en las partidas y ahí siguen. O sea, no lo entiendo. Me gustaría... es que estará muy perdido, pero por ver el Draven de ayer, a ver si ha seguido jugando o le han baneado. El Draven que vimos en la partida de... ese sigue jugando seguro. Ay, ¿cómo se...? La cuenta era la de No Tilt, ¿no? La de Rafa era. Para encontrarlo, tío. Iba con Kindred. No, espérate, claro, si lo tengo que tener aquí puesto. Contra Siler pasó también, un Draven. Pop out again. Bueno, llevas 2 días sin jugar. A lo mejor le han baneado. Cuidado, A lo mejor le han baneado de verdad. A lo mejor le han baneado porque antes jugaba, parece ser... Bueno, no jugaba todos los días. Pone que jugaba hace 2 días y luego que jugaba hace 5. O sea, que no juega todos los días. Pero que juega poco. También te digo, con ese caso los reportes llegan mucho menos porque... Simplemente por volumen de partidas. Sí. O sea... pero bueno... Y los reportes, como te encuentres unas cuantas partidas a tíos reportables claramente y los reportas a todos, Riot llega un momento que tus reportes no llegan. Sí. En teoría y otra cosa. Últimas palabras, por favor, que tenemos que avanzar. Claro, que estamos diciendo que este tío no juega. Es que a lo mejor no es ni su main esto. Puede ser que no sea su main. Que el tío se mete ahí a trolear a quien le toque, a quien le apetezca y luego vuelve a la otra. Puede ser. Y eso, mira, esto, si ellos dicen hoy que todos los reportes de tus cuentas están rastreados por IPs y todo va al mismo problema, a tomar por culo. Por mí tienen un 10 de 10. Yo espero... Te reportan en el Armour a tomar por culo principal. Verás tú cómo se acaba la gilipollez. Pues eso mira, arregla muchísimo. Eso estaría bien. Yo espero de verdad que... Flipas. Yo espero de verdad... Me alegro que Riot haya escuchado. Me alegro que emitan un comunicado. Me alegraría incluso que un primer comunicado fuera un poco lo de jeja, os estamos escuchando, ¿vale? Sí. De hecho, lo de las Armour es lo más fácil de arreglar. Pero bueno, por ahí estamos, ¿sabes? Por lo menos tenemos algo, ¿vale? A ver qué es lo que nos avanzan. Y por supuesto, esta tarde en la web de Esportmaníacos iréis teniendo toda la información. Como siempre, gracias a todos los que os suscribís. Ahora mismo estamos en 1794 subs. A ver si por un casual Control ya no pones el faldón ese polo, que está bastante guapo. Lo de suscríbete y nos apoyas un montón. Suscríbete y tal. Míralo, está bien perrón, míralo, está bien guapo, míralo. Eso debería dejarse de fijo. Es que a Control no le gusta nada, porque dice que no da una sensación, le quita una sensación profesional. Y yo lo entiendo. Y como ella manda en estas cosas, pues no tengo nada más que decir. Me parece bien. Si te sirve de algo o si os sirve de algo mi experiencia, desde que lloro más por subs todos los días, cada día hay más. Eso sí, bueno. Eso sí. Entonces, ahí lo dejo yo, mi experiencia. Si os queréis suscribir a este canal, que sepáis que, ya os lo va a poner por ahí Control, entréis en el sorteo de una Nintendo Switch a final de mes y el día 15 sorteamos skins de Fun Plus Phoenix. El día 15, o sea, 15 y luego... Día 30, que tenéis sorteos cada 15 días y a veces de repente digo, vamos a sortear esto, y lo sorteamos. Maravilloso, maravilloso. Gracias a todos vosotros por vuestra suscripción. Le quiero dar las gracias a Copérnico 6, a Forest 9810, Luis Prieto, Swing. Luego por aquí preguntan, ¿alguien le cree a Riot que ya estaba trabajando en ello? Sí, sí. De hecho, yo sí creo que estaban trabajando en ello. Quizás no tanto en el tema del flamear y tal, pero sí en tema de cambiar cómo funcionan cosas de las rankeds, porque lo dijeron hace 2 días. Biohazard Rain. Ojalá promos fuera, por favor. Fanatic Maga, Octane225, Gezon, Skidaz155, Alex Coleva. ¿Qué más cositas por aquí? Tenemos varios más amellado, como no podría faltar. Hoy os habéis suscrito pocos, pero bueno, no sé qué sé, suscribíos, que viene muy bien. JJ88, Yen, Seatig también se ha suscrito, Richie Jack, Hiraya19, muchísimas gracias, sois los mejores. Vuelta a leer en un número. Creo que vamos a volver a un sistema parecido, ¿eh? Creo que vamos a tener... Joder, es que no sé qué problema tenía eso, la verdad. O sea, me parece súper sencillo y súper... Porque premiaba muy poco. Premiaba muy poco al jugador. El jugador normal, estándar, ese tipo de cosas es como, vale, tengo 1000 puntos, ¿qué significa eso? O tengo 2000 puntos, ¿qué significa eso? Pero al jugador casual, decir, soy oro, es algo bastante más sencillo de entender, ¿vale? Ese es el tema. Bueno, pero en el Overwatch funciona mediante número, por ejemplo, y es en plan, si estás entre 1500 y 2000 puntos, enhorabuena, eres oro. Ya ¿Y está. Quién juega? A ver, que el juego, o sea, el juego no juega a nadie. Pues estoy hablándote del sistema de Elo. Pues ya estaría, este es el tema. Vamos al tema, vamos a continuar. Vamos al último y vamos a hablar de quién merece el eco, quién no, pero vamos a avanzar de esto porque nos da un poco igual. Ya lo veremos la semana que viene. Cuando hayamos visto todo el European Master, hablaremos de quién creemos que tiene el nivel del eco o no lo tiene. Pero ahora nos vamos a hacer un repaso a esta final del European Master, a semifinales y final mañana. Creo que es a las 6 de la tarde, ahora mismo no me acuerdo. Pero mañana tenemos un primer partido de Agorrogue. Contra que Control todavía no sabe. ¿Alguien nos puede decir? Por favor, Control, expresa tu duda. Delante de toda España, que prácticamente está toda España aquí, para contestar a esto. Dale, Control. Yo la voy a contestar, ¿eh? Hola, España. ¿Por qué? ¿Por qué las siglas de Agorrogue son RGO? Porque Yuste me ha contestado porque son rogue y eso luego no me he dado cuenta de que no tiene sentido. Por favor, Blob, contesta. Mi teoría es que, a ver, Agorrogue no es un patrocinador, igual que pasa con otros equipos. Antes era otro club que era X-Comago, otro club polaco, y entonces se fusionaron con Rogue para hacer la academia. Entonces la academia está compuesta por 2 clubes, así que entiendo que no han puesto Ago porque Rogue quiere estar presente en el tricode y era la forma más fácil de incluirlo. Entonces, en lugar de poner... ¿Por qué pones la O al final? Pues porque en vez de poner rogue, pones rogo de hago y rogue. Es la forma más normal de ponerlo. O sea, yo imagino que es por eso, no le veo otra explicación lógica. Vale. Me parece increíble, es el mejor comentario que le he escuchado a Pablo nunca. ¡Grande Pablo, joder! ¡Grande Pablo! Espectacular, ¿eh? Le veo bien informada a mi pana, no le voy a engañar. Pero pues si aplaudo, yo aplaudo y los demás, hijos de puta. ¿O no me escucháis aplaudir? Clap, clap. No. Es que tengo que darle la tecla, entonces puedo aplaudir así. Joder. Te has puesto la tecla para autocensurarte, Quentin. Me parto la polla. No, sino, sí, a ver. 3 palabras, Yuste. No, cuando quieras, ¿eh? Esto no cuenta, esto no cuenta. Vamos a continuar, venga. Primera partida, hago rogue contra LDLC. Vamos a tener las predicciones, ¿vale? Las va a poner ahora Control. ¿Ha habido algún traidor a la patria? Yo. ¿Cómo? Joder, más de uno. Más de un traidor nunca, a la patria. Yo nunca pongo... Un momento, tengo que buscar traidor. Nunca, yo soy un traidor en la final. Vamos. A la hora de la verdad me he dado apuesta por Españita, pero sé que defiende a Nightier S, ¿no? Es que de verdad. Qué grande Mellado. Vamos a ver. Ahora te contesto cuando me toque el turno para hablar. Prepara una cosa. Vamos al tema, por favor. Primera partida, LDLC contra Rogue. Sé que la mayoría de vosotros habéis elegido al equipo de Rogue. No, Blob, no, eso no. No, quita eso. Bueno, que Control juzgue. Control, ¿eso sí o no? No. Para que lo sepáis. Para que yo lo vea aunque sea, por favor. Es una expresión que tiene dos frases, que la primera es te ríes de España y la segunda ya sabéis vosotros cuál es, ¿vale? No la vamos a poner. Nosotros de... Ah, de la gente que... Mellado no la sabe, ¿Eh? No la sabe, tío. No tengo ni idea. Deberías haberle pinchado la cámara todos los 5 segundos que hemos explicado, ¿eh? O sea que... Hago Rogue contra el LDLC. No lo pillan, ¿Quién ha puesto que gana Rogue? Yo. Backstrike, ¿por qué Rogue? Breve, por favor. Como cómputo global me está pareciendo un equipo bastante más sólido que el LDLC. El LDLC sí que lo estoy viendo bastante individualidades que están bastante bien, ADs y BTO sobre todo, pero me está dejando bastantes más dudas de que, por ejemplo, la solidez de Zanzara y sobre todo de Zigenda me están dando en este torneo. Y también Checolat, que es un tío que se pasó por aquí por España como un poco de puntillas, no terminó de despuntar y la verdad es que creo que está haciendo un torneazo, así que me quedo con Rogue. Mellado, ¿por qué te quedas con Rogue? Yo la verdad es que creo que es uno de los equipos más completos. Creo que al mejor de tres, creo que sea además el que le va a jugar la plaza contra Movistar Reyes en la final. Sí que es cierto que LDC, ya lo decimos, viene pisando un fuerte. Cuidado con la dupla de Tinks con BTO, como también ha apuntado Bastrike. Pero aún así creo que la experiencia va a dar este partido a Rogue. De hecho, si hay un jungla que te puede joder todo lo que tú llevas bien jugando en jungla, es Zanzara. O sea, Zanzara no le puedes denegar porque te va a salir siempre por un derrotero que no esperas. Ya sea un pick, te va a hacer un pathing de mierda que no te esperas. Claro, Tinks está jugando muy bien sobre la marcha, pero es que Zanzara como que le da igual si el jungla contrario está en ventaja o no. Él tiene su plan de partida, tiene su idea en la cabeza y la va a ejecutar. Yo he puesto aquí el LDLC porque... Yo también. Pero tú, ¿por qué has puesto el LDLC? Yo he puesto DLC, creo que es muy importante también, como comentaba Baxter, que el duelo de la jungla. Sí que es verdad que creo que ahora mismo el meta, sobre todo con ese pick de Graves y demás, que bueno, también la Zoe, que es o pico ban obligatorio contra el DLC, va a ser muy importante durante la serie. Creo que los drafts van a tener un papel súper fundamental aquí, pero creo que quizá le beneficia un poquito más el meta a nuestro amigo Tinks. Y que además el equipo de LDLC viene una racha súper buena y creo que va a venir con los ánimos por las nubes, la verdad. Yo, bajo mi punto de vista, creo que LDLC es un equipo que es mejor cuando sus rivales son... Cuanto mejores sean sus rivales. Entonces yo creo que vamos a tener a un equipo que va a plantear mejor la partida que Rogue. Creo que Rogue va a ser bastante unidimensional también aquí. Y ya está. Y se van a llevar la partida. Bajo mi punto de vista. Este es mi punto de vista. Ahora nos vamos a la siguiente, chavales. Siguiente partida. El Riders contra Kick. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos con este... Riders contra Kick? Es que este es un poco más fácil de valorar porque ya se han enfrentado en grupos. Ya sabes un poco el contexto por el que pueden jugar ambos equipos. Sí. Y de hecho Riders creo que la única partida que ha perdido contra ellos es la que troleó bastísimo en el draft, la de Kindred, que no se podía jugar. Sí, es cierto, hubo un poquito de la troleada, un poquito del jaja. Yo aquí voy con Riders, esto es un mejor de tres. Sigo teniendo bastante miedo. Yo creo que va a llegar un día en el que Riders no va a poder rozar. No va a sonar peligro. La flauta, dilo. Eso es verdad, eso es cierto. Creo que va a llegar un día en el que no va a sonar la flauta y un equipo que le saque 4.000 de ventaja al minuto 10 les va a hacer snowball y les va a ganar. Vale, que son kicks, son polacos, ¿no? Pues yo creo que el otro día jugaron muy bien por detrás y creo que pueden saber jugar por detrás. Sí. Pero por muy bien que tú juegues por detrás, si el equipo rival es el que tiene la situación de ser proactivo y no comete errores y hace lo que tiene que hacer, tú puedes ser Jesucristo, que lo normal es que la mayoría de las veces palmes. Es que es eso, es que… También… Dime. Perdón. No, también caer un poco en que, y Raiders lo ha demostrado que jugando por detrás es un equipo que ha mejorado bastante, pero tener en cuenta que casi los equipos que casi siempre prefieren tener partidas tranquilas que tampoco o tan por romper el early game son los equipos polacos. Es que ya no solo Kick, Hago Rogues siempre juega este estilo de escalar partidas, si pueden pillar un corki lo hacen. De hecho, el meme del Polish Corki es porque en Polonia casi todo el mundo el botón de escape de cuando no sabes qué jugar en medio es un corki y escalas la partida. Es su secreto. Botlanes que más o menos dominen pero que tampoco estompen. No sé, creo que estilísticamente quizá contra Kick les puede dar porque ya les han ganado dos veces, pero por ejemplo en la final, que lo veremos más adelante, yo he puesto que gana Rogue contra Raiders porque me parece que estilísticamente en lo mismo son ligeramente mejores a Go Rogue. Más cositas. Quentin, ¿tú qué piensas? Porque tú no tienes las predicciones, ¿no? No. Mira, te lo voy a explicar. Aquí... Alejandro, te explico las matemáticas, ¿vale? Esto sí es una predicción, ¿vale? Si la semana que viene... Que el otro día estabas equivocado, que da igual, no pasa nada. Esto es una predicción, ¿vale? Aquí... Y cuando tú pones, Yuste, 1, 2, 3, 4, también es una predicción de 1, 2, 3, 4. No. Vale, pues no, otra vez discusión de idiotas. Vale, pues no. No lo es. Si la semana que viene hacemos un ranking de cómo hemos visto a la gente, ¿vale? Será también... No será una predicción, será un ranking normal y corriente, ¿vale? ¿Qué es lo que haremos? Y si hay una competición y decimos, así es como creemos que va a quedar, será como creemos que va a quedar. Pero ahora mismo esto es una predicción. Aquí, por favor. Yo es que no sé, tío. Vale, es muy sencillo de entender. No, sí, es muy sencillo que estés equivocado, pero da igual. Es muy sencillo. Entonces, predicción, Alejandro, ¿tú cómo crees que va a quedar la cosa? Bueno, viendo que todo el mundo menos Yuste cree que es Hago Rogue, pues será Hago Rogue. No, había un LDLC. No, yo también dije LDLC. Es que saben más del europeo más de todos que yo, porque yo he visto poco. Y creo que he llegado a este punto... Ojalá se equivoquen, pero... De hecho, las diferencias yo creo que no son muy amplias, ¿eh? En ninguno de los partidos, no, incluso... Cualquier posible combinación de final, creo que también es bastante igualada. Para muchos... Ya en la anterior ronda pasaba, de hecho. Para muchos, Rogue ha ganado el favorito que era de los cuartos, que era Mouse Esports, también hay que decirlo, ¿eh? Luego Baxter, dale Baxter, cuéntame. Posiblemente por equipos y por cómo llegan los cuatro equipos, es posiblemente el EU Masters que casi más igualado tenemos. Es que creo que este año, salvo... Es que el primer año con Origen, el segundo con Mad Lions, que yo les veía muy favoritos. Es que creo que este año, creo que lo hemos dicho varias veces cuando hemos dicho, no, poníamos a España o sobre todo a Giant y a Schalke por encima, pero el resto tal. Yo creo que está muy claro que no hay un claro favorito a este torneo. Es decir, creo que tenemos las semis más igualadas que hemos tenido nunca. Por igualdad, también porque a lo mejor el nivel no es tan alto como esos equipos tops que tuvimos en su día, como eran Origen o como eran Mad Lions, que luego se convirtió en el equipo, en el SK, en Nemesis, en Fnatic, pero sí que para bien también o para abusar de igualdad, creo que es difícil que, al menos por previa, es difícil que volvamos a ver como estas finales o estas semis que hemos tenido años anteriores de 2-0 y 3-0 tan rápido. Alejandro, yo tengo una pregunta para ti que hay que responder ya para cerrar. No, vamos a cerrar, pero ahora nos vamos a ir. Me voy a ir para allá y hablamos con la gente del chat. Vosotros, gentes del chat, podéis entrar conmigo y hablar. Si estáis en YouTube, evidentemente no estoy en directo, a menos que se sube el programa muy rápido, que a veces sucede, pero no. El caso, Alejandro, yo te quería hacer una pregunta, que es lo que trae Tesrak a este programa. ¿Qué te dice que los dos equipos del grupo de Giants estén en semis? Que tengan un grupo complicado. ¿Y? Vale. ¿Valoramos un poco mejor entonces al equipo de Giants? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué tiene que ver el vinagre con la sal? Vale. Lo mismo. Yo baneo. ¿Yo valoro al equipo de Giants como uno de los mejores de las SRLs? Sí. Pero lo valoro peor que los otros dos. Se queda fuera. Fracaso deportivo en el European Master y peor equipo de lo que yo creía. Es que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No hay excusa. Mal torneo, o sea... No hay excusa. ¿Qué pasa? ¿Vamos a la carrera ya es lo que queremos? Ya puedes poner música de cerrar, Control. Que de todas formas, que yo este argumento que se ha utilizado en el European Master, yo a partir de ahora lo abrazaré en el MSI y en el Mundial, en caso de que algún norteamericano... Bueno... de que algún norteamericano gana un chino, un coreano. Quería pedir. Alejandro. Y también diré. Mellado, por favor. Seamos serios. Y también diré que eso de que haga falta que el mundial se ha ganado porque el formato es una puta mierda. O sea que Yuste defiende en el European Master, así que… Alejandro, yo… me pediste… Dices que hay que pedir perdón y yo quiero pedir perdón. En el día de ayer… No, no vaciles, porque si pides perdón para meter palos a los demás… En el día de ayer… No como tú, que me cago en Dios. En el día de ayer… puede ser que soltara algún exabrupto acerca de la noticia que recibí de que, al contrario de la buenísima decisión de Corea y China de hacer una competición entre los top 4 entre ellos, íbamos a tener un torneo de influencer en Europa. Esa fue mi filtración, ¿eh? Que quiero pedir perdón, porque reaccioné de una forma totalmente violenta. Pienso que es una idea absolutamente horrible, pero cuando se anuncie, defenderé que no es así. Cuando se anuncie, defenderé que es un gran torneo y es el torneo que todos estamos pidiendo, que todo el mundo quiere ver. En realidad lo que creo es que Riot no tengo ninguna idea de por qué hace esto. Riff Rivals vibes. Exactamente. No tengo ni idea de por qué. El Riff Rivals, control. ¿Qué? Marzo 2019. El Rift Rivals es la peor competición del mundo. Pero cuando llegue el Rift Rivals diremos que es la mejor competición de la historia. Me parece que hacer una competición for fun, con todas las competiciones for fun que hay, es horrible. Ah, por cierto, una cosa respecto a este tema. A que nadie ha traído el resto de competiciones de los otros países for fun, que en teoría hay un montón. ¿Pero tú te crees que esta gente va a buscar algo? ¿Lo has buscado tú, Quentin? Pero sí. ¿Has buscado tú, Quentin? Lo tenías que traer tú, que eras precisamente quien está discutiendo eso, ¿no? Entonces… Está la gente en el chat diciendo… No, yo dije que no lo sabía. Alejandro, está la gente en el chat diciendo no sé qué, llamadita del VP, llamadita de Kyles. Aquí ya hace tiempo que no me llamaba ni mi padre, tío. Aquí hace tiempo que no… Aquí hace tiempo que no llaman. A ver, procedan al recogimiento. Somos bastante buenos, ¿eh? Podríamos ser bastante más violentos. Podríamos ser bastante más. Pero somos bastante hermanitas de la caridad con respecto a cómo podríamos ser, ¿eh? Por favor, un respeto, que aquí solo quiero traer la verdad. Pruebas. Pero solo quería comunicar. Si queréis ahora lo explico más. Pero bueno, nos vamos a ir. Venga, vámonos. Este fin de semana Clash, European Masters… Es verdad, este fin de semana Clash. Hoy, chicos, a las 6 en el canal de Tormenta se enfrentará G2 Arctic con los mejores del Nexo. Así que tendremos como un anticipo del ascenso y del descenso de la Superliga Orange con el Nexo. Así que si lo queréis pasar, estaremos 6-9 gastando un mejor de 3. El ascenso de la Superliga Orange son los padres, ¿eh? Es un mejor de 3 que no es un mejor de 3, ¿eh? También os voy comunicando. Sí, son 3 partidos, Sí. Sí, el ascenso son los padres. Control, ¿tienes preparado? Me parece muy feo no haber hablado del vídeo de mi equipo de eSport favorito, Herbeti. Pero bueno, vosotros veréis. ¿Qué te iba a decir, Control? Aquí está Herbeti. ¡Viva Herbeti! Tienes por ahí el vídeo que han subido recientemente a Twitter, ¿puede ser? Ve preparándolo para cuando me… No, ¿qué vídeo? ¿De qué me hablas? El de Edu Yuguero. Ah. Para cuando me mueva al otro sitio. No me voy bajando todos los vídeos que veo en internet. Pues bájatelo. Mientras tanto, como siempre, darle las gracias a nuestros queridos patrocinadores, Instant Gaming, Nvidia y Lenovo Legión. Gracias también a todos los que os suscribís, que sepáis que sois los mejores. D8, Uist, Elvis Jack, que lleva 22 meses, Tekuro, que lleva 11 meses, Hiraya 19, JJ88 lleva 13 meses, Yen, el que se ha suscrito por primera vez, muchísimas gracias, Siazik, que lleva 17 meses, Richie Jax, Copérnico 6, Afores 9810, Luis Prieto, Swing, Lucas 94, Ezequiel, Biohazard Drave, FNC, Maga, Octane 225, Hedron, Esquidaz 155, Alex Coleva, Berto 88, que nos ha donado 100 bits, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a los que nos habéis acompañado, @blubgg, @bukestrique, @injustificado _, que soy yo, @jamimillado_, @todoamarillo, @control, que no tiene Twitter, pero bueno, @quentinlol. ¿Tienes el vídeo ready? Venga, pues vamos a… Me muevo. No os vayáis, que seguimos hablando. Dale, Control. Estoy bien. Venga, joder. Mellado, que además tiene un chiste. Por favor, Mellado, procede. Bueno, pues este es uno que dice: ayer leí un letrero que me hizo cagarme los pantalones. Y está el otro chaval, el otro amigo al lado, le dice: ¿pero qué decía el letrero? Y le contesta al otro: Baño cerrado. Está bien, ¿sabéis? Está bien. Chicos, chicos, chicos. ¿Es aquí el concurso de tiro de arco? Sí. ¡Te apunto! No jodas, no jodas. Apunta a la Diana. Hola, chavales. Hola, chavales, ¿qué tal estáis?